Good evening, everybody. How are you today? Hello, Astrid. Hello, Rosenberg. Hello, Mr. Duarte, Ana Victoria, Victor. I'm very glad to have you here, my dear participants. Today is hello, our... Hello, how are you? Yes, I'm fine. Very glad because you already finished your module one. So I'm very proud of you. Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos. Ya finalizaron su primer módulo. Thank you. As I said before, you're welcome. As I said before, this is the most difficult part because you need to commit yourself to do this, to take the time to do this and to do your best in order to match your personal and professional activities with this learning process. But it's gonna be very fruitful at the end, okay? So I'm very happy for you. Estoy contenta por ustedes, ¿verdad? Porque pues ya dieron el primer paso, creo que el más complicado, ¿verdad? Que es tomar la decisión y el compromiso de iniciar, ¿verdad? Sobre todo porque implica hacer muchos cambios en agenda, dedicar el tiempo y pues retomar todo esto, pero sí va a ser muy, muy de provecho para ustedes, ¿verdad? Así que so I encourage you to continue in the way you're working so hard. Así que les animo a continuar, ¿verdad? De la manera como han estado trabajando con mucha commitment, passion, and dedication. Compromiso, pasión, y dedicación. Okay, today I'm going to work with a topic that was not completely covered last night. Yes, last night because, or the previous class, but I think it's important for you to know and to manage this topic in order to do not confuse and do not and know the differences, okay? Voy a compartir este tema que nada más lo dejé mencionado, ¿verdad? En la última clase, pero creo que es importante que lo veamos para no generar confusión con el ING form, ¿verdad? Muchas personas cuando ven este tema del going to lo asocian con las formas de ING, ¿verdad? Lo cual de alguna manera es válido, pero porque lleva el go lleva ING, ¿verdad? Entonces la gente dice, ah, es un ING, pero la realidad es que no. Actually, it is not, ¿verdad? El going to, perdón, excuse me, ya me fui muy lejos. El going to es un tiempo futuro corto. It's a short future tense. Que nos dice actividades que seguramente, ciertamente, they have a high probability that are gonna happen. Tiene una alta, alta posibilidad de que sí van a pasar. And the time frame we are planning is very short. Y el tiempo en el que las estamos planificando es bastante corto, ¿verdad? Entonces, si hablamos de futuro, de will con going to, les puedo decir que going to es más probable que ocurra porque son actividades ya planificadas in a short time. Y el will a veces, it's too long, es muy largo. And sometimes it finishes like a desire or a wish, but at the end it's not going to happen. Okay? Entonces will a veces se queda como demasiado en el tiempo y se queda a nivel de deseo, a nivel de aspiración, pero no ocurre, ¿verdad? So, we have here WH words with going to. Entonces vemos que también podemos hacer preguntas WH con going to. Where am I going to go this weekend? ¿A dónde voy a ir? Voy a. Y el verbo, si se fijan, va en infinitivo. Ir. ¿A dónde voy a ir este fin de semana? When are you going to arrive home? ¿Cuándo llegarás a casa? Vea que no dice cuándo estás llegando a casa, sino que cuándo vas a llegar a casa, ¿verdad? No dice ando, sino que vas a llegar. Why is she going to cancel the meeting? ¿Por qué ella va a cancelar la reunión? What is he going to buy in the store? ¿Qué va a comprar él en la tienda? Why are they going to change the place? ¿Por qué ellos van a cambiar el lugar? Who are you going to play with? Vea que siempre que usamos who, al final usamos también with, ¿verdad? Esa es la forma correcta de preguntar, para decir con quién vas a jugar.
How much is it going to cost for the client? ¿Cuánto va a costar para los clientes? How long are we going to stay in France? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en Francia? So, the negatives, here we have the negatives. También hay unas formas negativas para el going to. And you say, I am not going. Y aquí quiero entrar en otro punto. Este going to, in the spoken English, is gonna. En el inglés hablado, normalmente escuchamos que dice, I'm not gonna go. Entonces uno al principio dice, ¿cómo dijo? ¿Qué dijo? So, gonna, it's equivalent to going to. Cuando la gente dice gonna, ellos están diciendo en realidad going to. Pero en el lenguaje hablado, sobre todo en el American English, they contract a lot. Ellos contractan muchísimo. Entonces ellos dicen, I am not gonna go. Que en el British English sonaría, I am not going to go. No voy a ir. You are not going to do. You're not gonna do. He, she, it is not going to see. He, she, it is not gonna see. You, we, and they are not gonna play or are not going to play. Entonces, si usted me pregunta, teacher, ¿pero qué es lo correcto? Bueno, si usted va a escribir un documento o está hablando de manera formal con alguien, mejor utilice going to. Si usted está hablando con alguien que es your friend, your relatives, or something with confidence, alguien con, a quien usted le confía mucho, pues, y en un ambiente más informal, gonna, it's okay. Entonces, entrenamos el oído que cuando alguien nos dice gonna, nos está diciendo going to. Okay? So, I have here the first exercise of the night. Tengo el primer ejercicio de la noche y le voy a mandar esta imagen para que le sirva de guía para poder desarrollar la especie de conversación que tengo ahí. If you can have a screenshot, it's gonna be okay. Oiga, it's gonna be okay. It's going to be okay. Okay, here. This is like a guide for short conversations between partners. For example, what time are you going to go to bed tonight? Miren que ese teléfono se me ha puesto enojón. Aquí está. Y la cámara ya no quiere, pero ahora sí. Okay, I'm gonna send to you to the WhatsApp group so you will be able to practice. Okay, this is one. And I'm going to send the one that has the conjugation. Okay, there it is. Ahí tienen los dos, okay? So the first question is, what time are you going to go to bed tonight? ¿A qué horas vas a ir a la cama o te vas a ir a dormir o a acostar, verdad? Esta noche. What are you going to do after class? ¿Qué vas a hacer después de clase? What time are you going to get up tomorrow? ¿A qué horas te vas a levantar mañana? What are you going to do tomorrow morning? ¿Qué vas a hacer mañana en la mañana? Where are you going to go on the weekend? ¿Qué vas a hacer durante el fin de semana? Are you going to travel to another country this year? ¿Vas a viajar a otro país este año? How much money are you going to spend this month? ¿Cuánto dinero vas a gastar este mes? Okay, my dears, I'm going to stop sharing and I will appreciate if you can help me to have your screenshots. Solo déjenme un segundito para darle un set a mí. Okay, today is the 19th, it's Friday. I appreciate you're here. I really appreciate that. Okay, that's great. Just wait a minute for me. Okay. Ahorita les digo para que me regalen una enorme sonrisa. Okay, you look so beautiful. Excellent. Perfect. Great. Aha, Sammy is at the beach and you didn't invite us. Oh my God. Okay, it looks so great. Your screenshot, your backing looks so nice. Okay, don't worry. Okay, let's see.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contestar a esas preguntas utilizando going to. Recapitulando, estamos explicando el tema de going to porque cerramos lo que es el módulo 1, ¿verdad? Toda la sección 5 se trataba de el present continuous, que son las formas con ing, que ya las hemos estudiado ampliamente, pero muchas personas tienden a confundir el ing con el going to por el hecho de que el go lleva ing, ¿verdad? Pero acabamos de explicar que en realidad going to no sirve para hablar de acciones en futuro, en un futuro próximo, un futuro cercano y un futuro que es bastante preciso o bastante real porque son acciones ya planificadas, ¿verdad? Y eso lo hace un poquito diferente de will en algunos casos. Ok, so let me, Let me share, create the rooms. Déjenme crear las pequeñas reuniones. And we are going to have the chance to answer. La idea es que ustedes puedan responderse las preguntas, ¿verdad? For example, number one. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí la número uno, teacher, what time are you going to go to bed tonight? I will say, tonight I will go to bed, I'm going to go to bed early at 9 because I don't have any other class. So I'm going to go to bed early at 9, okay? Because I'm going to have time to rest. So going to. Se fija, yo le respondo con going to. De la misma manera, the same way, I ask. Okay, very good. Do we have questions about the exercise? ¿Tenemos preguntas acerca del ejercicio o de la conversación? Okay, if not, let me create. Si no, entonces vamos a crear los breakout rooms. And I'm going to invite you. Okay, let me see. We are 19 people, so we are going to have like 6 groups of 3 people. Okay, let's go. Let's join. Unámonos, chicos. Let's participate and talk using going to structure. I will go around with you. No me aparece la pantallita a mí de unirme a grupo. Ahorita. Vamos a ver. ¿Cómo no? Astrid, ¿verdad? Lisbeth. ¿Cómo no, Lisbeth? Está en el grupo 1. Pero si gusta la voy a mover. Ah, no, es que no, o sea, no vi en el teléfono que me apareciera dónde estaba. No sé en qué grupo estaba. Está en el 1, pero ya le dio aceptar para unirse. No, es que no me apareció la pantalla. Vaya, la voy a mover a otro grupo para que le aparezca y usted se pueda unir. Ahora la mandé a otro ahora grupo. Sí, okay. Al 4. Sí, al 4, sí. Ingrid, Noemi, do you have a problem joining the platform? And Mario, Ingrid y Mario, ¿están teniendo problemas para unirse a los grupos, chicos? If you have a problem, let me know and I can resend the invitation. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Si gusta lo... Lo que pasa es que ando fuera, no. Le comprendo. Está bien, entonces no se preocupe, trabaje usted solito. No, tranquilo, trabaje usted solito y después vemos, ¿verdad? Cómo participa. Gracias. No se preocupe, Mario. Ingrid, gracias. Hello, Ingrid. Do you have a problem with the platform? Hello?
Okay. When are you going to arrive? Going to arrive home. Going to going bed. To the bed after. After class. I am, chicos. No se les olvide. I am, ¿verdad? I am going to. Da, 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 da. Y si tuviéramos otro sujeto, he or she or it is going to. Entonces usamos las formas correctas de to be para el sujeto, ¿verdad? Para I am, para he, she, it is, y para los demás are. Okay. Okie dokie. See you. Yeah. Bye. I am este five. I'm going to go to. I don't no no este I am. I'm este, going five. To go to get up. Hello, how is it going? May I help you? Hola chicos, ¿cómo van? ¿Les puedo apoyar? Which number? Sí, por, ¿qué número están teacher. Haciendo? ¿Qué número están haciendo? Por la dos. Okay. Okay, what time are you going to get up tomorrow? ¿A qué horas te vas a levantar mañana? Entonces la estructura para responder es como me pregunta a mí, yo digo I am going to get up y dice la hora, ¿verdad? For example, at 6 o'clock, at 7, at 8 or at 7, no, I 4 I am going teacher, to get up. Teacher, o sea que no se dice I am going to go to, no se dice. I am going to, puede ser de las dos formas. I am going, es como no, I am going to get up. To go, I go, no se puede decir I am going to go to get up, no. No, to no, get up. No. Lo que pasa es que en el primer caso era going to go porque era ir a la cama, pero en el segundo caso es levantarse. Ah, sí, es I'm going to entonces, get up ever. Sí, entonces el going to va siempre de auxiliar de cualquier otro verbo, que en este caso es go to bed, get up, do, el siguiente es do, el otro es go, el otro es travel y el último es spend. Ok. Ajá. Get up at 7 o'clock. Ajá, I am going to get up at 7 o'clock. No, I know, este, muy aragán el diligenciado, hay que levantarse a las, ¿cómo se llama? A las 5. Es que estamos hablando del sábado. No, pero no importa, hay que ir a la, o sea que
Nosotros los ingenieros agrónomos siempre vamos en acción temprano. Yes, you like to listen to the birds and smell the early freshness of the morning. Sí, ustedes disfrutan del canto de las aves, ¿verdad? Ah, no, correcto. Y del rocío de las flores en la mañana. I know. Sí, claro. Yes, yes. Ok, perfect. Ok, no sé si tienen, tienen este, ¿cómo se llama? ¿Alguna consulta? Y lo mismo en la 3, por ejemplo, teacher dice, what are you going to do after class? ¿Qué harás tú después de clase? Ajá, entonces, por ejemplo, usted puede decir, I am going to go to bed, or I'm going to watch TV. Or, y allí utiliza el verbo de la acción que usted va a hacer, or I am going to watch social networks, ver redes sociales, ver televisión, dormir. Or I'm going to, I don't know, any other activity. Sí. Hola. Y si quiero decir I'm going, este, me quedo reforzando las clases de inglés. You can say I am going to continue studying my English class. What's English? Yes, I am going to continue English. My English class. Continue my English. Yes, very good. El ingeniero no duerme, ya lo vi. Thank you, Oh, wow. No, es que le estoy haciendo auditoría al auditor interno del consejo. Oh, my God. So you better be careful. Okay, see you in a minute. Los veo, chicos. Hello, how is it going? Were you able to complete the sentences, my dears? ¿Pudieron completar, chicos y chicas, el ejercicio? Hola, es que hablamos con Lisbeth, que como Víctor está en clases, yo estoy en reunión, le iba a tocar allá solita. It's okay, don't worry. At the end, we will discuss, okay? Después, al final, vamos a hacer una puesta en común de cómo les quedó, okay? Gracias. Okay, perfect, don't worry. I understand. Thank you, Lisbeth. Thank you very much. Mañana. El último, ¿cuánto dinero vamos a gastar en este mes? O sea, más o menos tenemos presupuestado cuánto vamos a gastar. Sí, es algo cercano, ya entendí. Exacto. Okay. Hello, my dears. Is everything okay? ¿Cómo vamos, chicos? Tenemos una consulta. Adelante. Surgió a raíz de un comentario de Rosemary acerca del uso del El will. Ah, ok. El will es, nos sirve para futuro también, ¿verdad? I will go to the United States next year. Voy a ir a los Estados Unidos el próximo año. Pero el will usualmente lo usamos para cosas que van a ocurrir un poco más lejos, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de actividades más cercanas es going to, ¿verdad? Aunque es correcto si usted dice, por ejemplo, si usted dice I will get up early tomorrow, está bien y se entiende, ¿verdad? Pero lo que más comúnmente se usa es going to. Y el will lo utilizamos más para acciones un poco más de largo plazo. O sea que se usa para hacerlo más especificado. Sí, es que el going to le da como más certeza de que ya lo tiene planificado y que así va a ocurrir. A menos que va a suceder. Exacto, que realmente va a suceder, pero es como... Es más determinado. Pero si yo le digo, I will visit you next week. Es como que es probable que venga a visitarme o puede ser que no venga, ¿verdad? Que se quede a nivel de promesa no cumplida. Ajá. An accomplished promise. Ok. Es que yo en la 2. Ajá. Ya se fue. En la 2 yo puse la respuesta donde me pregunta que a qué horas me voy a levantar mañana. Sí. Yo le puse así, no sé si está bien. Adelante. Tomorrow I am going to get up early. Yes. Because I will go to Santa Ana. Yes. No sé si está bien. Está bien, porque usted lo que ha hecho es que para no decir going dos veces utilizó el will una vez. Para no hacer repetir. Eso se puede.
se puede hacer y se entiende, ¿verdad? Ok, very good, excellent. I'm going to speak in a minute, ok? Nos llaman un momento, chicos. Perfect. Sigma. I'm going. Hello, hello. How is it going? Pen. Hi. Do we have questions? Hi, teacher. Hi, hello. ¿Tenemos preguntas, chicos? No, estamos. Solo quiero ver. Estamos bien, estamos bien. Okay. Sí. Ok, perfect. I will call you back in a minute. Ya le llamo un minutito para que regresemos y compartamos in the plenary session, ok? Thank you. See you, you're welcome. Okay, hello, people is coming back from the practice. I'm very happy you were talking about what time are you going to bed tonight? What time are you going to get up tomorrow? What are you going to do after class? What are you going to do tomorrow morning? Where are you going to go on the weekend? Are you going to travel to another country this year? How much money are you going to spend this month? Okay, so I would like to hear the teams to talk about the questions you ask each other. Me gustaría escuchar a los equipos acerca de las preguntas que se hicieron unos con otros. Y si hay alguien que por A o B no trabajó completamente en equipo, I'm here just to support you. Estoy aquí para que podamos hacerlo juntos, ¿verdad? Okay, who wants to start? Vamos a ver, ¿quiénes quieren comenzar? Vanesita, comenzamos. Ok. Adelante, okay. Mr. Anaya. Ok. Vanessa, what time are you going to go to bed tonight? I am going to go to bed tonight at 10 o'clock. Ahora yo pregunto, Samuel. Sí. Are you going to travel to another country this year? Yes, I am going to travel to Argentina this year. This year, okay, very good. Okay, now only you two were in this group? ¿Solamente ustedes dos eran chicos en ese grupo? Only two. Okay, excellent, very good, thank you. Let's see, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? A ver. You're welcome. Mr. Martinez. Hola. Hello. Hola. Hola, yo voy con el ingeniero Martínez. Si gusta, ingeniero, le pregunto. No, yo le pregunto a usted, licenciado. Vaya, pregunto, adelante. Agotamos la segunda, ¿verdad? La anteriormente. Ok. Y pasamos a la tercera, ¿cómo es? You asked la número dos. You ask the number two and he's going to ask you the number three. Usted le pregunta a él la número dos y él le va a preguntar a usted la número tres. Okay. Mm-hmm. What time are you going to hit on tomorrow? Get up. Get up. Ese lo unimos y se hace más fluido. Get up. Get up. Sí. Mm-hmm. Yes. Okay. I am going to get up at 4 o'clock. Okay, so early. Okay. Very good. Por recomendación de medio ambiente. Yes. Hoy le voy a hacer le voy a preguntar la número 3, don Gilberto. Yes. Don Rigoberto. What are you going to do after class? I am studying English. Tonight, esta noche. Okay, very good. So dedicated, Mr. Martinez. Congratulations. Felicidades, Mr. Martinez. Bien dedicado él. Excelente.
Okay. No, no faltó. Thank you. Había alguien más en nuestro grupo. ¿Quién estaba en el equipo? Emmanuel. Ok, Emmanuel. Could you please ask to Emmanuel? ¿Puede usted formularle una pregunta a Emmanuel? Ok, la número 4. Yes, please. Le voy a preguntar la número 4, Emmanuel. What are you going to do tomorrow morning? Me pregunta... ¿Qué va a hacer mañana por la mañana? Sí, ¿qué vas a hacer mañana, Manuel? Y no me dijiste que ibas a ir allá con tu suegro. No, digamos que, bueno, recibir clases, ¿cómo sería? Tomorrow morning I will attend class. Voy a asistir a clase. I will have class, o tendré clase. Pero en este caso vamos a usar el going to. Tomorrow morning, excuse me, I'm going to have class. Or tomorrow morning, I'm going to attend to class. Okay. Okay. Okay, excellent. Very good. Okay, thank you. Okay, vamos a ver. Rosenberg. Hola. Hello. ¿Mi equipo o qué? Yes, please. Okay. Rosa, me pregunta. Okay. Sí, ahorita. Vamos a ver. Astrid, what time are you going to go to bed tonight? Tonight I am going to go to bed late because I need to work. It's okay. ¿Serían dos o una cada una? Una. Ahora Astrid. Now Astrid formulates a question to someone else of the team. Okay, for Rosenberg. Where are you going to go over the weekend? I am going to go visit my family. To go to visit. Faltó un. I am going to go to visit. Sí. My yes. family. Yes. That's right. Okay. Yes. Okay, very good. Do we have someone else in that team? ¿Teníamos alguien? Paola. Okay. Now, Rosenberg, could you please ask Paola? Could you please ask a question to Paola? Okay. Paola, what are you going to do after class? I am going to eat my dinner. Okay. Okay, I'm going to have dinner or eat my dinner. Okay, very good. Excellent. Thank you. Silvita. Is Silvita Garcia team ready? Hello. Hello. Con Don Edgarito. Don Edgarito, please. You decide who start. Ustedes deciden quién comienza. Le hago la pregunta. Okay. Usted me la hace. Usted hágamela. Y después yo se la voy a usar. Con gusto. What time are you going to go to bed tonight? I am going to bed 11 o'clock. To go to bed at 11 o'clock. Yes. Excellent. Recuerden que cuando vamos a decir la hora, dijimos que íbamos a usar at, ¿verdad? At 11 o'clock. Yes, very good. Now you ask him, please. Ahora usted pregúntele a él. What time are you going to get up tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? Ah, tomorrow I'm going to go working in my house. But the question is, what time are you going to get up? ¿A qué hora se va a levantar, don Margarito? Sería la... I am going to get up. La respuesta sería, I am going to get up. I'm going to get up at 6.
At 6 o'clock. Okay, very good. At 6 o'clock in the morning or at 6 o'clock a.m. Very good. Excellent. Now, let's see. Vamos a ver, no sé si el equipo de Raquel, Raquelita. Ya había participado. Éramos nosotros. Sí, con Jonathan. Ya, ¿verdad? Ya participaron, entonces. Ok, ¿quiénes me faltan, chicos? A ver. El equipo de Ana Victoria, creo que solo estaba un poquito complicadito. Solo estoy yo, sí, porque ellos están en reunión. Okay. Si gusta la ayuda, Lisbeth. Porfa, please. Ah, ok, vaya. Si gusta, adelante. Pregúntame yo... la 4. Pregúntame la 4 porque es la que tengo lista. Ah, vaya. Okay. What are you going to do tomorrow morning? I am going to take a bath. Okay, take a shower. Take a bath or take a shower? A shower. Okay. Okay, excellent. Now you ask him. Ahora usted pregúntele a él para practicar la pregunta. ¿Le puedo preguntar la 3, Víctor? Sí. Bye, okay. What are you going to do after class? I am going to go to home. I am going to go home. Ahí ya go no home. Le sí, go home. Okay. Go home. Uh-huh. Ir a casa. Ok, very good. I think that nobody else is missing. Creo que nadie más me falta, chicos, si no me corrigen, por favor. No, nosotros con Rocío. Yes, please. Adelante, adelante, please. Vaya, Rocito. Comienzo. What are you going to do tomorrow morning? I am going to have a meeting. Okay, now you ask him, Rocío. Where are you going to go the weekend? I am going to go beach. On the weekend. On the weekend. On the weekend. I am going to go beach. To go to the beach. To the beach. To the playa. Okay, very good. Excellent, great. Okay, my dears, let's continue. I'm going to show you, este solo se lo voy a mostrar because I have better conversations for you to practice. Les he traído otros modelos más bonitos que este para que practiquemos, pero solo les muestro. Where are you going to go this weekend? A possible answer you already say. I'm going to go to the beach. I'm going to go to a restaurant. I'm going to go to the mountain. Or I'm going to go to visit my family. Why are you going to visit that place? Ah, because I like to go to the beach, for example, or because I like to go to the mountain. What activities are you going to do? We are going to swim. We are going to have a, let's say, an amusing time with family, and we are going to enjoy. Who are you going to go with? I am going to go with my family, with my mom, with my dad, with my boyfriend, with my husband, you mentioned, right? And here, when we are not going to do some activities, cuando vamos a utilizar el negativo, are you going to go to the beach, to the party, to the museum, during the weekend or on the weekend, or this weekend? And you say, no, I'm not going to go. Why are you not going to go to the museum? Because it's too boring, or because the museum is closed, or because it's not open because of COVID-19, I don't know. From your last vacation, what activities you are not going to do this time? And you say, I'm not going to go to the mountain, I'm not going to go to the beach, I'm not going to visit my family. Why you are not going to do this, or why you are not going to visit your family? Maybe because it's not allowed because of COVID-19 or something like that, ¿verdad? Entonces ahí vemos cuando estamos diciendo que no vamos a hacer algo, ¿verdad? Esa sería como la estructura, y esta es cuando sí vamos a hacer algo, ¿verdad? I'm going to stop sharing this and I will show you the other one. Le voy a compartir esta otra that I like a lot. Me gusta mucho esta. So let me share. Okay, what are you going to do? Vean este. What are you I'm going sorry, to do? I'm sorry, teacher. Tell me. Adelante. I have a question. Yes, please.
para poner la negativa es necesario estrictamente poner siempre no antes de la oración, o se puede solo decir I am not going to, no. Cuando le están preguntando, normalmente decimos no, I'm not going to do this and that. Pero cuando usted llega como diciendo, fíjense que ahora no voy a hacer tal cosa, entonces usted simplemente dice, today I'm not going to help you, my dears, because I'm going to go early home. Entonces ahí usted simplemente anunció y no dijo no al principio, porque llegó como diciendo, ¿verdad? No tuvo que dar respuesta a una pregunta de alguien. Pero usualmente cuando hacemos una pregunta, ahí sí. Cuando hacemos una respuesta a una pregunta, ahí sí. ¿Verdad? Se trata como que fuera una yes, no question, ¿verdad? Y que le ponemos sí o no al inicio. Okay, I'm going to take some picture of Thanks. You're welcome. Okay, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ahorita solo déjenme tomar mejores capturas. Yes, that's much better. Esta está mejor. Okay, so what we are going to do now? We have here two kinds of conversation. Aquí tengo dos tipos de conversación. Tengo la primera. What are you going to do tonight? Nothing special. I'm just going to go home. What are you going to do at home? I'm probably going to watch TV. Sounds good. What are you going to watch? I might watch baseball or soccer. Which do you prefer? Baseball or soccer? Actually, I like them both. Realmente me gustan los dos, dice. O sea, no sabe qué decidir, ¿verdad? Ese es un ejemplo de conversación. I'm going to send you both. Le voy a enviar las dos para que ustedes decidan which you like the most. ¿Cuál les gusta más? Or which do you feel more comfortable? O con cuál se sentirían más cómodos presentándola en la clase. Ok, as I said before, como les enseñé anteriormente, podemos utilizar las diferentes WH words, ¿verdad? What are you going to? Entonces vea que lo que no cambia es are you going to, ¿verdad? Are you going to? Cuando le voy a preguntar a otro qué va a hacer o a dónde va a ir o con quién va a ir o cuánto tiempo va a estar o a qué hora. Are you going to? Y luego el verbo principal de esa oración se mantiene así, en la forma base. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Where are you going to go? ¿A dónde vas a ir? Who are you going to go with? Vea, siempre ponemos este with al final. ¿Con quién vas a ir? How long are you going to stay? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer o estar en ese lugar, verdad? What time are you going to finish? ¿A qué hora vas a finalizar? Okay, the next conversation. What are you going to do this weekend? I haven't decided yet, but I might go to Yokohama. Sounds good. Who are you going to go with? I'm probably going to go with my friends. Sounds fun. What are you going to do in Yokohama? We might go to Chinatown. Nice. How long are you going to stay in Yokohama? I don't know. I may stay a few hours. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? No he decidido todavía. Ese yet es todavía, aún, ¿verdad? Pero might, podría ir a Yokohama. Suena bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién vas a ir? Who are you going to go with? Probablemente voy a ir con mis amigos. Vea, aquí está going to, que es el como el auxiliar de futuro, pero el verbo go, aquí está como forma base porque es el principal, ¿verdad? Probablemente voy a ir con mis amigos. Suena divertido. ¿Qué vas a hacer en Yokohama? Podríamos ir a Chinatown. Nice, excelente. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Yokohama? No sé. Podría estar unas pocas horas. Ok. I have a third one. Tengo uno tercero. Miren, qué interesante. I will send it to you also. Se las mando también. This material is already uploaded in the file. Este material ya está en el Drive, chicos, por si lo desean descargar. Está este y todo lo que hemos visto esta semana. Denme un segundo para mandarles. No, creo que es el mismo, chicos. Ahorita les llega. No, es el mismo. Nada más que aquí
estamos reforzando las preguntas, ¿verdad? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Y la respuesta, I am going to, vea cómo respondo, I am going to watch TV. I am probably going to, probablemente voy a, no estoy seguro, pero probablemente watch baseball. I might, podría, watch soccer. Okay, and that's it. Okay, very good. So we are going to stop sharing. Voy a dejar de compartir and I would like to invite you again to the breakout rooms. Les voy a invitar a volver a los grupos pequeños y that you decide, que usted decida, which of the two conversations would you like to perform? ¿Cuál de las dos conversaciones usted desea presentar con su compañero o compañera? ¿Verdad? Okay, let me open the breakout rooms again. Okay, let me assign Cindy to number 4 porque no la tengo en ningún grupo. And Mario to number 1. Okay. Please join. Por favor, unámonos, chicos. Probably. Probably. Probably going to watch TV. Watch. Yes. Yes. I'm probably going to watch TV. Sound good. What are you going to watch? Sound. ¿Cómo se lee ahí? Might. Watch baseball and soccer. Mm-hmm. Or soccer. Mm-hmm. Which do you prefer? Prefer. Como que llevar la fuerza de voz al final. Prefer. Mm-hmm. Which do you prefer? Baseball or soccer? Actually, I like the both. I like them both. Them both. Okay, them very good. Both. Excellent. Okay, just continue practicing. Continuamos practicando. Okay. Call you in a couple of minutes. Lo llaman un par de minutos. Going to stay in Yokohama? I don't know. I mean, stay a few hours. Hello, teacher. Ahora cambiamos. Cambiamos okay. De nuevo. Bassming. It was so much fun. It was much fun. Much, como con una A, much y fun. So much fun. Yes, so much fun. Okay. Very good. Very good, excellent. See you in a couple of minutes. Démosle. What are you planning to do tonight? Nothing special. I'm just going to go home and watch TV. What are you going to watch? I haven't decided yet, but I am probably going to watch a baseball game.
Vaya, ahora vos. Ahora Rosa me pregunta a mí. Ok. What are you going to do tonight? ¿Y cuál me gusta a mí, va? Sí. Lo, el, ajá, bye. Actuar. I like. Ajá. Play basketball. Ok. Teacher, ¿cómo se pronuncia sound good? Sounds, con A. Sounds good. Sound, ok. Sounds good, ok. Sounds good. Y con S, sound good. ¿Así? Sounds good. Sí, es good. Como, sounds good. Sounds perfecto. Good. Suena bien, ¿verdad? Sounds ajá. Good. Con un algo poco bueno. De emoción. Sounds good, es algo bueno, ¿verdad? Ok, very good. Sounds good. What are you going to watch? To watch sería la última. To sí. Watch. Usted me responde, am I watch basketball or soccer? Ajá, I night watch basketball or soccer. Ok, ahora hello, welcome back. I'm very glad to hear you practicing so actively. And now I would like to ask who would like to present before the class. Me encantó escucharlos hablar activamente y pronunciar muy bien el going to, ¿verdad? Entonces me gustaría saber a qué equipo le gustaría presentar, present before the class, presentar ante la clase. Le damos nosotros, niños, que ya que practicamos bastante. Adelante. ¿Cuál hicieron ustedes, este o el otro? Como éramos cuatro, hicimos uno un grupo y el siguiente otro. Ok, hagámoslos los dos entonces. Cindy, Lisbeth y Víctor. Excelente. Comencemos con el equipo que hizo este, que está acá en pantalla. Ok. Ok. What are you planning to do tonight? Nothing special. I'm just going to go home and watch TV. What are you going to watch? I haven't decided yet, but I'm probably going to watch a baseball game, but I might watch some soccer. Sounds good. Do you prefer baseball to soccer? Actually, I like them both. I played baseball in high school. Nice. Me too. What position did you play? I was a first baseman. It was so much fun. That's great. Yeah. Okay, termino. Very good, excellent. Okay, thank you, good job team. Excelente trabajo equipo. Now let's see the second, okay, adelante, el segundo subequipo, digamos. Solo le pido un favor. Adelante. Lo puede ampliar un poquito. Sí, claro que sí. Déjenme un segundo. Vamos a ver, que esto es un PDF. ¿Ahí? ¿Le parece bien? Ahí, sí, ahí, okay. Gracias. Adelante. Bueno, okay. Empiezo. What are you going to do this weekend? I haven't decided yet, but I might go to Yokohama. Decided. Okay. Sounds good. How are you going to go with? Probably going to go with my friends. Some fun. What are you going to do in Yokohama? We might go to Chinatown. Chinatown. Yes. Nice. How long are you going to stay in Yokohama? I don't know. I might stay a few hours. Ok, perfect. Stay. Solo les recuerdo, chicos, en general, no solo a esta pareja, que
nos cuesta, cuando nuestro lenguaje materno es español, nos cuesta hacer estas pronunciaciones de consonante a consonante al inicio, porque en el español esto no existe. Entonces, una forma de omitir la E que siempre inconscientemente nuestro cerebro coloca aquí, es hacer como que vamos a decir sí, sí, stay, stay, sí, sí, stay. Es una clave que yo me aprendí para hacer esas pronunciaciones difíciles de doble consonante al inicio y con S, ¿verdad? Stay. Ok, very good. Ya le di la clave. Thank you, team. Excelente equipo. Do we have a second team? ¿Tenemos otro equipo? Sí, nosotros. Adelante. Which conversation did you choose? ¿Cuál escogieron ustedes? La anterior. Okay. The second. Yes. Okay. Let me go back. Solo déjenme regresar. Okay, please go ahead. Mic is yours. Adelante, chicos. Okay. Jonathan, what are you going to do this weekend? I haven't decided yet, but I might go to Yokohama. Sounds good. Who are you going to work with? I am probably going to with my friend. Going to go. Sounds fun. I'm going to go with my friend. Sounds fun. What are you going to do in Yokohama? We might to go Chinatown. Nice. How long are you going to stay in Yokohama? To stay Yokohama. I don't know. I might stay a few hours. Hours, very good. Solo una cosita, going to do. A veces cuando, como hacemos el tú, se nos complica el do. Entonces, going to do, to do. Y la otra, fun. Okay? Excellent, good job team, excelente equipo. Do we have another team? Adelante. ¿Tenemos otro equipo listo? Do we have a team that practiced this one? ¿Tenemos un equipo que haya practicado esta? Yes. Yes, okay. Teacher. Please, go ahead. Time is yours. Adelante, chicos. A ver, Astrid. Te pregunto. Okay. Bye. What are you going to do tonight? Nothing special. I am just going to go home. What are you going to do at home? I am probably going to watch TV. Sounds good. What are you going to watch? I might watch baseball or soccer. Which do you prefer, baseball or soccer? Actually, I like them both. Very good. Excellent team. Very good. Está Rosenberg. Adelante. ¿Quién practica con Rosenberg? Rosenberg, yo le pregunto. Okay, perfect. Okay. What are you going to do tonight? Nothing special. I am just going to go home. What are you going to do at home? I am probably going to watch TV. Sounds good. What are you going to watch? I might watch baseball or soccer. I might. Okay. Which do you prefer, baseball or soccer? Actually, I like them both. Actually? Yeah. I like them both. Very good. Okay. Excellent. Okay, do we have another team? Vamos a ver. Siento que me faltan varios equipos. Don Edgarito. Adelante, don Edgarito y Silvita. Le pregunto, don Edgarito. Se nos fue don Edgarito. Don Edgarito. Sí. Ahí está. Ahorita. ¿Cuál hicieron ustedes? ¿The first or the second? ¿El de la pelota? Sí, el de la pelota. Ok. Yo le pregunto, what are you going to tonight? Nothing special. I am just going to go home. What are you going to at home? To do at home. To do at home. I probably going to watch TV. Thank good. What are you going to watch? I may watch
basketball or soccer? Baseball. Baseball. Mm-hmm. Or soccer. Mm-hmm. With, do you prefer do basket you? Or soccer? Do you? Do you? Do you prefer basket or soccer? Actually, I like them both. Both. Yes. Excellent. Both. 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 Excellent. Both. Very good. Okay, Mr. Martinez. No he escuchado al equipo de Mr. Martinez. Falta Ingrid también. Hello. Estamos ahí con Emmanuel. Y Mr. ¿Cómo se llama? Duarte. Duarte. Ok, adelante, chicos. El hombre que le cuenta las costillas al consejo. Ok. Hola, ¿qué tal? O sea, ahorita pregunto. Ok. What are you going to do tonight? Mr. Duarte? Nothing special. I'm just going to go home. What are you going to do as home? I probably going to watch TV. Para Mr. Manuel. Okay, Mr. Manuel. Sound good. What are you going to watch? I might watch baseball. Baseball? Or soccer. Soccer. Why do you... Which do you? Which do you prefer, baseball or soccer, Mr. Manuel? Actually, I like to do... I like them both. Es una O y luego como una Z de zapato español al final. Both. Ok, very good. Hay un grupo más, chicos, que se me queda. Thank you. Thank you very much, my dears. Muchas gracias. Yes, teacher. Kenny y yo. Ok, adelante, Kenny and company, my dears. Adelante. Vaya, Rocío. ¿Cuál hicieron ustedes, chicas? ¿The first or the second? The first. Okay, go ahead, please. Adelante. What are you going to do tonight? Nothing special. I'm just going to go home. What are you going to do at home? I am probably going to watch TV. Sounds good. What are you going to watch? I might watch baseball or soccer. Which do you prefer, baseball or soccer? Actually, I like them both. Both. Very good. Thank you. Do we have an extra team? Thank you, team. ¿Nos hace falta alguien más, chicos? ¿O hemos terminado? Creo que sí, ¿verdad? Terminamos. Ok, esta siguiente es para todos, no solo para este equipo. Este watch es una T y una Ch bien marcada, ¿verdad? Watch. Porque si me hacen wash, como sh, silencio con terminación de sh, al final es lavar. Entonces, ¿para qué? Cuando sea watch de mirar, entonces me hacen bien marcada esa che al final, watch, la teche, watch, mirar. Porque si me lo hacen muy fluido, se va a oír como lavar, wash. Entonces hay diferencia entre watch y wash. ¿Verdad? Lavar. ¿Ok? Esa sería una última recomendación. Ok, my dears. I think nobody's missing. Creo que nadie se me quedó, chicos. Ok. Thank you very much for your attendance today. I appreciate you came. And today I will take the last screenshot of the night. Si me regalan sus camaritas abiertas, porfa. Because I need to document that you came here. Necesito que documentemos, chicos, que estuvimos acá. I appreciate. Okay, let me go and take the picture. Excellent. Very good. Y solo me van a regalar un minuto más para tomar la respectiva asistencia de la noche. Denme un segundo. Solo déjenme que esta cosita me cargue rapidito. P10489.
Vamos a ver, chicos. Salud en la playa. Say hello to the camera. Ok. Ok, vamos a ver. Ya estamos en el expediente. Solo voy a ir mencionando your beautiful names and you will just have to say teacher I'm here or teacher present I'm here. So let me just say. Let's see. Ana Astrid. Ana Lisbeth. I'm here, teacher. Ana Victoria. I'm here. Ángel Humberto. Don Angelito. No vino hoy Don Angelito. Ok. Ana Astrid sí me respondió, ¿verdad? Yes. Ok, thank you. Ingrid Noemí. Me dijo que contestara por ella porque no tiene audio ahorita. Ah, pero está presente en la reunión, sí. ¿Verdad? Me aparece en sí. Las fotografías. Ok. Edgardo, don José Edgarito. Present, teacher. Ok. José Manuel Bautista. Perfecto. Ok. José Ismael Duarte. I'm here, teacher. Ok. José Rigoberto Martínez. Mr. Martínez. Present, teacher. Ok. Carla Paola Martínez. Hello, I'm here. Okay. Kenny Yamilet. I'm here, teacher. Thank you. Mario Alberto Escobar. I'm here, teacher. Okay. Raquel Vanessa García. Yes, teacher. Okay. Rosenberg Armando Guzmán. I'm here, teacher. Okay. Samuel Jonathan Anaya León. I'm here, teacher. Okay. Silvia Evelyn García Toledo. Silvita. I'm here, teacher. Okay. Víctor Arturo. Don Víctor. I'm here, teacher. Okay. Walter. Thank you. Walter Manuel. Don Walter Manuel. Creo que no está. Teacher. Con... Mande. El ingeniero Cabrera me dijo que pedía permiso. Okay. Okay. Le vamos a poner acá. Estuvo trabajando fuerte ahí para completar, porque había tenido problemas con la. Okay. Con la plataforma, el acceso a la plataforma. De acuerdo, le vamos a escribir una nota. Thank you. Don William Fernando Moreno. No, ¿verdad? No está con nosotros. Ok, that's it. ¿Verdad? Entonces solo me falta Don William. Don Walter. Adelante. No me mencionó. A ver, aquí. Cindy. ¿Sí? Rocío Flores. A ver, Rocío Cindy. Marisol Flores Rodas. Rocío Marisol, sí, aquí está. Y Cindy. Okay. Cindy. Cindy Arely Aldana Cerón, solo déjenme ver. Y aquí me aparece. Denme un segundo. Sí, ahí está. Gracias, Cindy. Thank you. Ok, entonces solamente tengo dos personas, que sería don Walter y don William Fernando. Don Walter, nos decía ahí el compañero, y don William Fernando. Ok, that's it, my dear participants. Mande. Teacher, solo sí. Una consulta. Dígame, ¿sí? Como el ingeniero Cabrera Angelito, hoy hizo el esfuerzo porque no había tenido acceso a la, sí, a la plataforma. Sí, pero lograron, ¿verdad? Lograron hacerlo. No sé si eso, digamos, se logró llegar. Yo entendería que sí. Vamos a verificar porque la situación de él la reportamos. Don Víctor me dijo que le iba a apoyar, pero no sé, don Víctor, si se pudo. Hizo todo el apoyo y luego se puso a trabajar, digamos, como que dice, en contra del reloj, ¿verdad? No, pero sí está abierta. Está abierta todavía, Mr. Martínez. ¿Sí? No, y completó, lo vimos ahí que completó. No sé si ustedes reciben automáticamente esa información. Y mandó la foto también en el teléfono, digamos, al número. Ok, fíjese que inglés sí. Inglés corporativo. Sí, fíjese que los compañeros de inglés corporativo sí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, si usted, si don Angelito hizo todo el proceso y que usted me menciona, no hay ningún problema. De hecho, la plataforma, en el caso de ustedes, todavía estaba, digamos, ahora por cualquier eventualidad, pero... qué bueno, me alegro que logró completar don Angelito. Y gracias a quienes apoyaron, ¿verdad? De verdad, muchas gracias. Ajá, sí, estuvimos apoyándolo ahí. Entonces, pero mandó al final una foto del alcance del 100% que había logrado. Excelente.
Okay, my dears, thank you very much. Congratulations. I wish you the best and I hope to see you. Okay. Teacher. Mande, teacher. Adelante, Cindy, adelante. A mí todavía me aparece en la parte final en gris. Pero la estadística. Pero tiene que decirle 100%. Entiendo que el color de la abajo, parte final, sí. Ajá, es que gris, va por colores. Hay un ocre clarito, hay un ocre más oscuro y está el gris. Lo importante es que el total sea 100%. Ok. ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. Okay. Esa era okay. Mi pregunta. Perfecto. Teacher. Adelante. Teacher, usted va a estar en el módulo 2 también. Fíjese, Astrid, que no estoy segura porque todavía están en ese proceso de las asignaciones y como lo van completando a medida los cupos se van llenando, entonces no podría darle una información exacta. Vamos a votar ahorita, el okay. 100%. Ok, I appreciate that, se los agradezco. Yo voto mucho. for me, teacher. Ok, thank you. I appreciate that, but actually it's our administration the one who will decide. Yo les aprecio en verdad, pero la administración nos va a indicar, pensaría yo, que entre mañana, el domingo o el lunes, cómo vamos a quedar organizados. But no matter where you are or who is your teacher, I will be always here to help you. ¿Verdad? No importa cualquier cosa, pues sigo a sus órdenes. Y seguramente si no trabajo con ustedes, el teacher que les van a asignar, pues seguramente también he or she will do her best. Sí, en lo personal, teacher, disculpe que le interrumpa, en lo personal, pues expreso mi satisfacción, ¿verdad? Y no sé, pero ha sido muy para mí es primera vez e interesante, pues, del acompañamiento, la preocupación, el día a día, y eso, pues, y alcanzar lo que queremos, entonces sí, realmente yo, bueno, hablábamos hoy en la tarde con el ingeniero Cabrera y otras personas, Sarita y otros, una satisfacción de este curso, y nos parece muy, muy, muy profesional, o sea, muy, muy, de mucho compromiso. Thank you very much. I appreciate that. Muchísimas gracias. No, la verdad que yo lo veo como meta país y les voy a decir, cuando vi este grupo, me emocioné tanto y saber de dónde ustedes provienen, porque si hay algo que creo que a todos nos une es que queremos poner el nombre del Salvador en alto. Si ustedes me preguntan, en aquella pregunta que nos reímos, ¿verdad? De que, why do you work? ¿Por qué trabajas? Si bien es cierto, sí, hay unos temas profesionales y demás, pero al menos yo lo veo como un reto país, ¿verdad? Y para mí es de gran satisfacción saber que ustedes en el Consejo Salvadoreño van a poder hablar con sus clientes internacionales en inglés y que ustedes son el rostro de nuestro país en lo que a ese campo concierne. Entonces yo me siento muy contenta, muy satisfecha, muy alegre de que ustedes estén en esto. Y realmente les animo, ¿verdad? Que independientemente de los cambios, ustedes tienen que seguir adelante y tienen que, obviamente, ¿verdad? Todos los teachers tenemos también áreas de mejora. Yo aprecio sus palabras y créanme que me halaga, pero me compromete aún más. Y para seguirlo haciendo con la misma calidad y profesionalismo. De nuevo, me pongo a su disposición y a sus órdenes para lo que les pueda apoyar, pero reitero que en inglés corporativo hay un alto compromiso de calidad con todos los que apoyamos las clases y sin duda, si no trabajamos juntos el próximo módulo, la persona que les asigne lo va a hacer de la mejor manera. Y si hay algo que ustedes creen que su servidora o cualquier otro teacher debe mejorar o puede hacer para hacer las clases más adecuadas para ustedes o más interesantes o más provechosas, indudablemente ustedes lo pueden decir y nosotros lo tomamos con el mayor halago y la mayor madurez posible para servirles de la mejor manera. So, teacher, si le queríamos mandar, digamos, de parte de todo el equipo, un par de libras de café ahí a la oficina de inglés corporativo. Tan bella. Fíjese que, pues los compañeros estarían felices, pero como estamos en el tema de la pandemia. No, porque es para usted, no para su compañero. Tan bella. Son bromas. Le aprecio. Bueno, yo estoy en contacto con ustedes. El detalle es que todos estamos trabajando desde casa. Estamos haciendo home office. No estamos físicamente en inglés corporativo por lo mismo de las medidas de bioseguridad.
hasta que ya INSAFORP autorice, ¿verdad?, que podemos estar en presencial, o hasta que el Ministerio de Educación, pues gradualmente vamos a ir llegando a la oficina, pero de momento estamos en home office. De acuerdo. ¿Verdad? Thank you, Ana Victoria. Sí. Okay. Yo pensé thank you very much for your patience. God bless you. Sí, yo pensé que nos íbamos a encontrar en la ruta 29 para darle el café. Ay, tan bello. Si lo ves, la va a saltar, tenga cuidado. Ya habló. Ok, my dears, I send you a big virtual hug. Les envío un abrazo virtual de mucho aprecio. Gracias. And I wish you the best, ok? Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye. Good night.